eso aquí en Auto 060. Yo soy Javier Mota y antes de que me olvide, gracias al DJ Kafa que está ahí en los controles, como siempre ayudándonos en la producción del show. Y tenemos aquí en el teléfono a un viejo amigo, Lenny Larrea, que hacía tiempo no hablábamos con él. Está por ahí dando vueltas por el país. ¿Cómo estás, Lenny? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo has pasado? Bien ahí, tengo entendido. Oye, ya bastante tiempo que no hemos hablado, ¿ah? Yo sé, pero es que tú también me dicen que estás de una gira artística por todo el país, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que hay que tratar de ganarse la vida, entonces. ¿Pero dónde andas, Lenny? Cuéntanos. Bueno, estoy regresando de Indiana este rato. Ah, ya, muy interesante. Así que, sí. Ya luego me contarás los secretos de esas aventuras por ahí. Lenny, te estamos llamando esta semana porque encontramos por ahí en internet, durante la preparación para los shows, siempre estamos buscando temas interesantes para nuestra audiencia y este me pareció muy apropiado para conversarlo contigo porque son los autos, los 10 autos que tienen el menor valor para tener, el menor costo, perdón, de tener y mantener, porque a veces la gente solamente se concentra en el precio inicial del auto y no se da cuenta lo que va a costar tener el auto en un plazo que el promedio son 5 años, ¿no? Sí, usualmente, claro, naturalmente los bancos financian el vehículo para 5 años, entonces siempre se va a necesitar el mantenimiento, ¿no?, de mínimo de la vida de un vehículo, digamos, que la gente tiene, ¿no?, que el vehículo se va a dañar. Claro, además el costo del seguro y, por supuesto, el costo de ponerle gasolina, porque si no, de nada va a servir el auto teniendo parqueado ahí. En el número 10, vamos a ir rápido a ver si nos da tiempo en todo el segmento a analizar los 10. En el número 10 está el Nissan Versa, un auto que tiene un precio inicial de $12,780. Da 36 millas por galón y el costo anual, el costo para tenerlo y mantenerlo durante 5 años, $27,405. Ese auto yo sé que está cerca de tu corazón, Lenny. Sí, así es. No, es un muy buen vehículo. Pero date cuenta, $27,000 en 5 años, o sea que prácticamente el doble de lo que vale el carro. Claro, exactamente. Eso es lo que estábamos tratando de darle la información a la audiencia, de que hay que ver más allá del precio inicial nada más. Sí, claro. Y mira que hay unos programas ahora que las agencias venden, que te venden el mantenimiento. Entonces eso también pues, se puede estar chequeando. ¿Cuánto te están vendiendo el mantenimiento, que es cambios de aceite, rotación de llantas, garantías extensivas? Entonces todo eso hay que analizar cuánto te va a costar, entonces para ver que el cliente, el consumidor y tu oyente naturalmente, entonces haga números para ver cuál es la forma más barata que hacer, ¿no? Claro. El siguiente auto que tienen en la categoría de autos compactos es el Kia Forte LX, que tiene un precio inicial de $16,175, rinde 34 millas por galón de gasolina, 2 menos que el Nissan, y el costo anual es $29,769. Los coreanos han avanzado mucho, todavía están un poco atrás en este aspecto con los japoneses. Sí, naturalmente. Bueno, que también acuérdate que los japoneses comenzaron en este negocio de automóviles mucho antes que los coreanos. Claro, pero entonces la tecnología está mucho más adelantada que los japoneses que los coreanos. Sí, la ingeniería. Y exactamente en el siguiente, en el Family Sedan familiar, está otro Nissan, el Nissan Altima, que en su versión más austera tiene un precio de $22,550. También da 38 millas por galón. Este auto realmente es fabuloso, tiene una cantidad de tecnología. Top Safety Pick, una cantidad de cosas ahí, y el costo por 5 años es $34,404. Sí, me acuerdo cuando tú fuiste a la presentación de la última, te impresionó muchísimo este vehículo. Sí, realmente. Sí, me acuerdo que me contaste. Claro, porque es un sedán familiar bastante grande, más para 5 personas, y 38 millas por galón en la carretera es impresionante. Otro que está en su competencia en ese segmento, que también está muy bueno, es el Ford Fusion S, $22,495 de precio inicial. Hay varios modelos, ellos probaron el que tiene el motor de 2.5 litros con el sistema EcoBoost, y aquí el costo de para tenerlo y mantenerlo durante 5 años, $37,005, 3,000 más que el Altima, así que una ventaja más para el Nissan ahí. Sí,
Sí, claro, naturalmente. Ya. Después se lanzan a la sección de los autos de lujo y en el sedán, fíjate, una sorpresa aquí, es el Buick, que Buick ha avanzado mucho, tiene el Buick Regal, 2.4 litros, $29,910 de precio inicial con todas las cuestiones de tecnología que ofrece ahora Buick, 31 millas por galón en la carretera. Y el costo anual de tenerlo y mantenerlo por 5 años, $43,493. Buick ha mejorado mucho, ¿no? Todo en General Motors. Bueno, claro, ha mejorado bastantísimo. Es una de las grandes sorpresas en el negocio en el automovilismo, ¿no? Que ese vehículo ya prácticamente todo el mundo pensaba que iba a desaparecer. Claro, sí. Tuvo un muy buen regreso, muy buena acogida por el público. Sí, y esta semana hubo el Auto Show en China, y en China la Buick es como el auto más popular en la división, en el segmento de los autos de lujo. Así que si bien acá no le iba también en los últimos años, en China siempre ha estado muy bien. Otro auto que está en la lista es el Lexus IS 300, el híbrido, que tiene un costo, un MSRP, que es el Manufacturer Suggested Retail Price, de $39,745, 10 mil más que el Buick Regal. Pero este tiene un costo para tenerlo y mantenerlo que más o menos es casi igual, que es $46,976. Y esto me imagino que es también por el tema de que es un híbrido y da 40 millas por galón. Sí, bueno, ese es un ejemplo, pongamos, que te puedo decir prácticamente. El mantenimiento del vehículo, de comprar ya por adelantado. Mi hija acaba de comprar un Lexus. ¿Ya? Y pagó $480 por 3 años de cambio de aceite, rotación de llantas. Entonces, es una cosa que el consumidor debería chequear. Sí, porque comprar adelantado, y además se financia, ¿no? Entonces, claro, es financiable. Y recientemente tuvimos una entrevista sobre el aumento del costo de las reparaciones, y el promedio de una reparación en un auto es aproximadamente, si bien recuerdo, alrededor de $350, $370, y tú dices que por un año completo $400, realmente es una opción que deberían hacer. Ah, por tres años. Imagínate, esa era una opción que realmente tiene mucho sentido, claro, tomarla en cuenta. Otro auto. Acuérdate que no trabajo en dealer, así que no me interesa. Ya no trabajo con él. Estamos hablando con Lenny Larrea, que tiene 25 años más. ¿Cuántos años de venta, de experiencia en la venta de autos, Lenny? ¿Cuántos años fueron? 42 años. O sea que Lenny sabe. El negocio en el 69. Lenny sabe todos los secretos. Otro auto que me demoré 20 años de salir de kindergarten, ¿no? Sí, también, exactamente. Graduaste, hiciste la maestría y el doctorado en kindergarten. Vamos a terminar, que nos quedan 3 minutos de aquí. Otro de los autos más baratos para tener y mantener durante 5 años es la Dodge Journey. Sí, que tiene un precio inicial, estamos en la categoría de las crossovers ahora, un precio inicial de $19,990. Y este auto, que es bastante práctico, para tenerlo y mantenerlo durante 5 años, el costo serían $37,849. Un buen modelo, me parece, ¿no? Tú lo has visto también. Sí, señor. Sí, muy, muy buen modelo. Bueno, es que ahora en la actualidad no hay carro malo, ¿sabes? Sí, la tecnología está todo, y ya todos los carros, antes era cuidado con este carro, que te sale malo, que te dura solamente 2 años. Pero ahora ya todos los carros están muy bien. Un consejo, si es que tengo tiempo: la mejor garantía que tiene el vehículo es el cambio de aceite cada 3.500 días. Cambio de aceite de filtro. Si lo tiene así de sagrado en eso, el vehículo no se va a romper, y lo único que puede hacer es ahorrar. Claro. Y como decíamos, en realidad, llevarlo a los concesionarios, porque ahora los autos son tan avanzados, tan complicados en cierta medida, que los técnicos de los concesionarios son los que tienen la mejor información y la más actualizada de cada uno de los modelos, ¿no, Lenny? Claro, pongamos, te tiran trampas, ¿no? Pongamos, ponen un cambio de aceite por $19.95 es bajo el costo de lo que cuesta un cambio de aceite. Claro. Pero te meten el $19.95 cambio de aceite, 5 cuartos de aceite, el filtro, te meten un filtro malo, barato,
y además después se tratan de vender. Exactamente. Me acuerdo un amigo coge y me dice, vaya, no llevo mis carros al dealer porque es más caro. Imagínate que aquí sale un letrero de $19.95, salió con una cuenta de $140. y un servicio que quizá no era lo bueno. El último auto de la lista, un Toyota Highlander de $331.770 y un costo anual, un costo por 5 años de $42.232. Se nos está acabando el tiempo, Lenny, vamos a colocar la lista. Te agradezco mucho por tu tiempo y sobre todo por tus consejos y por tu experiencia para compartirla aquí en Auto 060 con nuestra audiencia. Muchas gracias, Javier, y siempre a tus órdenes. Estamos hablando ahí con el experto exvendedor Lenny Larrea, que ya escucharon, aparte del costo normal del auto, de comprar el auto como tal, hay que tener en cuenta el seguro, el mantenimiento, y como ya lo escucharon ahí del experto, la mejor garantía que pueden tener para que su auto esté siempre funcionando como debe de hacerlo es llevarlo al cambio de aceite de forma religiosa, prácticamente cada 3.000 millas en el caso del aceite regular o cada 7.000 a 10.000 millas en el caso del aceite sintético. Así que pongan atención a ese consejo y no se vayan, que cuando regresemos vamos a regresar con una entrevista con General Motors y el fútbol, pero el fútbol nuestro, el soccer, no el fútbol americano. We'll be right back.